Pasear por Izamal y Valladolid es viajar al pasado. Fotos para la página especial de Izamal y Valladolid. Fotos para la página especial de Izamal y Valladolid. Fotos para la página especial de Izamal y Valladolid, centro histórico de la ciudad que se pretende convertir en pueblo mágico. Juan Antonio Osorio. Fotos para la página especial de Izamal y Valladolid. Fotos para la página especial de Izamal y Valladolid. Fotos para la página especial de Izamal y Valladolid. Cuando se habla de Yucatán es inevitable pensar en sus playas, zonas arqueológicas, cenotes o la belleza de la capital yucateca. Sin embargo, existen dos ciudades coloniales que le han robado el corazón a miles de visitantes nacionales y extranjeros, no solo por su belleza, sino por su importancia en la historia de Yucatán. Hablamos de los pueblos mágicos de Izamal y Valladolid. Si eres amante de la aventura y los recorridos de fin de semana, este plan es para ti, pues podrás visitar ambos pueblos mágicos en dos o tres días, según tú lo consideres. Si te animas a realizarlo, este viaje lo podrás hacer de dos formas: partiendo de la capital yucateca, A, Mérida-Valladolid, y luego Valladolid-Izamal, B, Mérida-Izamal, y posteriormente Izamal-Valladolid, para terminar de nuevo en la Ciudad Blanca. Mérida-Izamal. Nuestra recomendación es salir temprano de Mérida, tomar la salida hacia Cancún y recorrer los 68 kilómetros que separan la capital yucateca de Izamal. La carretera está en perfecto estado y está muy bien señalizada, por lo que no tendrás problema alguno en llegar a este lugar. Una vez allí podrás notar que todos los edificios del centro histórico están pintados de amarillo. La primera parada obligatoria es el convento de San Antonio de Padua, fundado en 1549 por frailes franciscanos. Acá podrás visitar el pequeño museo de la Virgen de Izamal, donde se muestra la silla que utilizó el Papa Juan Pablo II durante su visita a ese lugar en 1993. Después del convento, tu visita al convento te puede llevar tanto tiempo como tú decidas, así como puedes recorrerlo en una hora. Si decides tomar fotos te puede llevar mucho más. Una vez hecho este recorrido te proponemos caminar por el pequeño mercado, que se encuentra enfrente del convento, para probar sus antojitos o bien, comprar algún recuerdo. Si decides no almorzar en este lugar, Izamal tiene varios restaurantes que ofrecen cada una gran variedad de opciones para todos los presupuestos. Si quieres disfrutar de la ciudad, y conocer parte de la historia y los sitios arqueológicos, una opción es subir a una de las calesas, carretas tiradas por caballos. El recorrido dura una hora y tiene un precio aproximado de $250 hasta para cuatro personas. Este transporte lo podrás tomar en una de las entradas laterales del convento. Si vas en automóvil puedes visitar las principales zonas arqueológicas. La pirámide de Kinikakmo, a unas cuadras del convento, es un punto obligatorio para subir hasta lo más alto y sacarte una foto espectacular. Este pueblo mágico no es muy grande, por lo que un día podría bastar para disfrutarlo, pero te recomendamos hospedarte para recorrerlo en bicicleta por la tarde-noche, y disfrutar del espectáculo de luz y sonido que se realiza de jueves a sábado. Luis Uriel Zapata. No, continúa. Pueblos mágicos. Valladolid. Mañana podrás conocer más detalles de este pueblo mágico de Yucatán, conocido como la Sultana del Oriente. Como llegar luego de un día en Izamal, es hora de conocer Valladolid, que se ubica a hora y media de Izamal y a dos de la capital yucateca. Se llega por la carretera de cuota o por la vía libre, según se elija. Turismo. Valladolid es considerada la segunda ciudad de importancia en cuestión de turismo en Yucatán, después de Mérida, debido a su cercanía con sitios arqueológicos como Chichen Itza y Ekbalam. En este pueblo mágico es recomendable usar zapatos cómodos y caminar por sus calles coloniales para vivir un auténtico viaje al pasado.